les va buenas noches, bienvenidos a, esta, a este máster internacional en Data Science e Inteligencia Artificial preparado por DMC Perú, gracias por la espera, gracias por ya estar conectados a través de la plataforma de Zoom, por seguirnos también desde Facebook, a quienes nos ven desde esta, desde esta red social nos encuentran eh, como DMC Perú y ahí podrán ser, también seguir la presentación de esta jornada donde vamos a tener la participación de la docente Leslie. Lugo, les invitamos a que puedan ir sumándose a Zoom porque en el transcurso de la de esta presentación ustedes van a poder enviar sus consultas para que nuestra ponente de hoy Leslie Lugo las vaya resolviendo en el transcurso de la misma y en todo caso si están en Facebook encontrarán en la descripción un link que haciendo clic esto los va a enviar directamente hacia la plataforma de Zoom. Así que les agradecemos ya por estar conectados para lo que será la presentación de esta charla informativa sobre el máster internacional que tenemos para hoy. Brevemente queremos hablarles sobre DMC. Nosotros somos una institución que forma grandes líderes y transforma empresas a través de la analítica de datos. ¿Cuánto tiempo tenemos en el mercado? Pues ya más de 15 años es eh, la experiencia que venimos acumulando como de... MC. En este tiempo hemos podido capacitar, así como ustedes, a más de 15.000 profesionales y además no solamente nos hemos enfocado en el aspecto individual, también a nivel colectivo hemos trabajado con más de 300 empresas. Más de 300 empresas han sido asesoradas por los expertos de DMC, unos expertos que eh, tien, conforman un equipo con más de 100, eh, 100 integrantes alrededor en cuanto a la materia de la analítica. Y además, DMC también cuenta con más de 50 capacitaciones especializadas. Finalmente, decirle que, decirles que DMC es de los principales organizadores de los eventos Big Data en el país. Eso le queríamos contar brevemente como introducción sobre DMC, y de inmediato les vamos a dar el pase a nuestra presentadora de hoy, nuestra profesora Leslie Lugo, quien ya está junto a nosotros. Profesora Lugo, buenas noches, ya podemos escucharla. Adelante. Ahora sí, listo. Este entiendo que vas a proyectar, ¿verdad? ¿Tú o proyecto yo? Puede proyectar pantalla ya si lo desea. Usted buenísimo, tira. sí. Gracias. Buenísimo. Bueno, mientras que yo sé que hay algunos chicos más que se están uniendo. Buenas noches, gracias por sumarse. Eh, bueno, hoy vamos a presentar un webinar de este máster que está por arrancar con DMC, sí, el máster internacional en Data Science e Inteligencia Artificial. Este, eh, va. Una breve introducción de mí. Yo soy Leslie Lu, algunos me, me, me conocen. Soy este Analytica Lead eh, en Google y también deportista. Eh, estudié ingeniería estadística en la Universidad Nacional de Ingeniería y tengo dos este, másteres. Eh, tengo un máster en marketing que hice en la Universidad de San y tengo un máster en administración o MBA que hice en la Universidad de Sade, España. En mi trayectoria he estado involucrada en, en el mundo de la data y la analítica en empresas de banca, telecomunicaciones y últimamente en tecnología. Eh, experiencia en el BCP, Interbank en Telefónica y llevo trabajando este, más de cinco años en Google. ¿Sí? Eh, vamos a hablar sobre algunas estrategias de la inteligencia artificial para la innovación empresarial, dando un poco de contexto y vamos a terminar también con este un caso práctico. Denme un segundo. Ahí está. Sí, no, no tengo cámaras encendidas, pero este, me gustaría verlos al menos cuando tengan alguna pregunta. Eh, lo que quería comentarles es que la este, inteligencia artificial es algo que se está hablando muchísimo y lo dijo Stephen Hawking, ¿no? Este, realmente esta inteligencia artificial es tan, es tan poderosa que puede ser lo mejor o puede ser lo peor que nos haya podido ocurrir a los humanos. Está siendo una tendencia que básicamente no la podemos ignorar. No podemos dejar pasar por esto, esta, este gran cambio que se está viviendo. Y como dice Stephen Hopkins, esto eh, podemos usarlo para el bien o podemos usarlo para el mal. Ahora, hay un gran desafío en el mundo de la inteligencia artificial y es no dejar a las personas atrás. ¿No? no tiene sentido que la tecnología avance sin que avance junto con las personas. Y eso es un desafío para todos los futuros líderes como son ustedes, porque van a tener que lidiar entre combinar el mundo físico, el mundo tradicional, en el que estamos este, acostumbrados, ¿no?, de personas, de talento, con el mundo virtual y digital más rápido que antes, pero sobre todo más rápido que nuestra competencia, ¿no?, Ahora también hablamos de que esta, este desafío de empezar a integrar las cosas y de la tecnología no solo debe generar valor para los negocios, sí, que también debería empezar a generar valor para la sociedad que de hecho se está haciendo. Ahora, ¿cómo es que afrontamos este desafío? Y son cosas que eh, empresas como DMC impulsa, que es básicamente es anticipar y minimizar impactos. ¿Cómo lo hago? ¿No? Las organizaciones tenemos y dentro de las organizaciones nosotros como personas este, claves que participamos en estas decisiones debemos anticipar y minimizar el impacto de la tecnología para no dejar a nadie atrás. Ahora, la IDC, que es una consultora de Estados Unidos, anticipa o anticipó, de hecho, en el 2018 que para el finales de este año el 50% de las tareas repetitivas de las empresas serán automatizadas por la inteligencia de negocios. Es un número bastante ambicioso, sabemos que estamos en ese camino, pero en mi opinión personal creo que todavía estamos este, cerca, de, pero todavía no llegamos a, a, a ese número. El punto aquí es que ya se están empezando y, y, y la inteligencia artificial no es un concepto nuevo, es un concepto que se viene trabajando y hablando hace muchos años. Ahora, si nosotros nos preguntamos por qué es relevante la inteligencia artificial para las empresas, porque sabemos que se habla mucho del tema, pero cómo para mi empresa, desde mi posición, en mi trabajo, ¿cómo por qué es relevante? Y son tres puntos importantes, ¿no? El primero, porque sabemos que hay una cantidad inmensa que se están generando en los últimos años que de hecho es mucho mayor de lo que se generaba desde el inicio de los tiempos desde que se tiene el registro. Segundo es que porque a pesar de que existe una gran cantidad de datos, ¿sí? las empresas realmente apenas utilizan es un 5% de esos datos para tomar decisiones informadas. ¿sí? Ahora, estamos en un momento de la transformación de la fuerza laboral muy importante, ¿sí? lo que hablábamos de no dejar atrás a nadie. Y esto nos lleva a decir que no solo los ejecutivos relacionados a términos de datos, los puestos más técnicos, los que convencionalmente éramos los data science, no, este, el data analyst, el arquitecto, el ingeniero, deben estar familiarizados con el uso de la AI, sino que también todos los ejecutivos, analistas y puestos directivos de la empresa deben familiarizarse y ser capaces de comprender. Cómo es que utilizo la inteligencia artificial como un diferencial de mi empresa y, evidentemente, desarrollar mis skills y aprender de estas nuevas este, tendencias, ¿no? Ya no es un tema exclusivo de las personas que estamos involucradas en el mundo de data y analítica. Es un tema que abarca a todos los niveles de la empresa, ¿sí? Ahora, dicho esto, tenemos que tener en cuenta que la Inteligencia artificial no va a reemplazar a los ejecutivos, ¿sí? Lo que creemos, o lo que creo que va a suceder y se dice muchísimo, es que los ejecutivos van a ser reemplazados por otros ejecutivos que saben cómo utilizar la inteligencia artificial en sus negocios. Es por eso la relevancia de anticipar y estar preparado, minimizar nuestros propios riesgos y empezar a capacitarnos y entrenarnos. ¿No? Sin embargo, un estudio de, de Michael Page, también una consultora, nos dice que cuando hizo una encuesta en toda Latinoamérica, de hecho, los peruanos éramos los que más temíamos en que este, la inteligencia artificial reemplace nuestro trabajo. ¿Sí? Y más del 50% de los entrevistados, el 51% de los trabajadores, dijo que desconoce cómo aplicar inteligencia de negocios en su este, trabajo, sin embargo, tenía mucha intención de aprender. Sí. Ahora, hemos hablado muchísimo sobre inteligencia artificial y hablamos mucho sobre inteligencia este, artificial, pero ¿qué es inteligencia artificial? Yo no propongo hacer una charla full de inteligencia artificial, porque para eso DMC tiene otros cursos y tiene este, eh, cursos o mucho más a detalles de lo que vamos a ver ahora. Eh, pero básicamente es la capacidad de que una máquina pueda realizar funciones que normalmente los asociamos a nuestra mente, a la mente humana, como es razonar, percibir, aprender, interactuar con nuestro medio ambiente, resolver problemas y sobre todo, cuando decimos que es smart, que ante nuevas situaciones pueda tomar sus propias decisiones con todo el contexto anterior que aprendió, ¿sí? La inteligencia artificial engloba un montón de otras disciplinas, ¿sí? Que también es, las escuchamos bastante, como Machine Learning, el, las redes neuronales, que son anti, antiguísimas y las seguimos utilizando, y toda la parte del Deep Learning. Aplicaciones de la inteligencia artificial, muchísimas, este, cada vez los celulares, las laptops, eh, los bots que hemos visto, tienen mucho de inteligencia artificial, eh, pero sin embargo quería contarles aquí este, algunos casos que por ahí puede ser que no estén tan familiarizados, ¿no? Hay una empresa, bueno, está Amazon, ustedes lo, lo deben conocer, es bastante conocida, pero tiene una empresa a, adicional que se llama Amazon Fresh, que básicamente es un supermercado en donde eh, tra se trabaja mucho o el enfoque tiene eh, muchísima inteligencia artificial sí entonces este supermercado eh, se abrió en el 2021 en UK sí en Inglaterra y es el primer supermercado en donde no hay cajeros o sea no hay cajas en donde tú entras y vas a las estanterías escoges los productos no, no tienes que pasar por una máquina para registrar que estás comprando, no tienes que hacer el proceso de pago, simplemente entras, tomas lo que necesitas y te vas, ¿sí? Para esto, bueno, te vas y te llega un recibo y se carga a tu cuenta de Amazon, ¿sí? Que es algo que ya se tiene porque no hay todo un registro en la parte de Amazon Prime y demás. Entonces, para poder ser capaces de hacer todo esto, se han instalado Cámaras de reconocimiento facial, se han instalado sensores para saber cuál es el producto, ¿no? Este, y poder dar esta, esta UX, nuestra ¿no? experiencia de usuario, de simplemente entrar y tomar los productos que necesitas y salir y recibir un, tu recibo y, y ya se realizó el pago, ¿no? Eso es algo. Eh, sumamente innovador, aunque no parezca, esto fue en el 2021 y Amazon Fresh está catalogado como una de las empresas líderes en el uso de inteligencia artificial. Por el otro lado y haciendo link con lo que mencionábamos, que el término o que el uso de la tecnología no tiene que estar solamente ligado al mundo de los negocios, que yo sé que es lo que nos interesa, pero también hay otras aplicaciones. Tenemos toda la parte de la este Toda la parte de lo que se puede utilizar en la salud, ¿no? Como una herramienta. ¿Y por qué es importante diferenciar a qué es una herramienta? Porque la inteligencia artificial nunca va a reemplazar al humano, sino que es una herramienta que un humano entrenado para poder usarlo considera en la toma de decisiones. Y de hecho, aquí lo que se hizo fue: se hizo eh, un. un un estudio de, eh, de las personas que habían sido diagnosticadas, bueno, las mujeres que habían sido diagnosticadas con cáncer de mama. Ustedes saben que cada año se diagnostican como 2.000 eh, personas con cáncer de mamas eh, en, en, solo en Perú. Entonces es un tema muy, muy relevante. Y lo que se hizo fue entrenar un modelo con 10.000 mamografías, que son estos estudios para detectar el cáncer de mama temprano. Pero lo que sucede es que cuando una mujer tiene un tumor de menos de 15 milímetros, es poco detectable o es muy poco probable que los doctores lo detecten, ¿sí? Además, tengamos en cuenta que los doctores tienen un día ajetreado ¿no? en, sus, eh, en, en sus hospitales o en las clínicas, por lo tanto, pueden pasar por alto algunos este, indicios de la enfermedad, sobre todo en estos casos en que eh, estos signos son muy pequeños y no es posible de identificarlo con el ojo humano. En este ejercicio en lo que se hizo en Inglaterra, se logró encontrar a 11 mujeres que tenían tumores muy pequeños de 6 milímetros, que no fueron detectados por los doctores y que gracias a eso pudieron tener un tratamiento temprano de, este, de cáncer de mama. Eh, como, como un tema, como, como un indicador, las personas que son detectadas, o sea, las personas que detectan su cáncer en un momento temprano, tienen un 95% de sobrevivencia en los siguientes cinco años en comparación de las personas que no. Entonces, esto de acá es bastante importante para uno de los temas que más eh, mujeres mata en el mundo. ¿Sí? entonces estamos hablando de inteligencia artificial de cómo se usa para el caso de negocios y también para un caso social, un tema de salud. Sí. Ahora hemos estado hablando muchísimo también de la inteligencia artificial generativa. Sí. Y cuando hablamos de la inteligencia artificial generativa, ¿qué estamos hablando? ¿De, ¿A qué se refiere? ¿Sigue ¿Sí siendo inteligencia artificial o cuál es la diferencia con lo que normalmente escuchamos? Pues en simple es una forma de inteligencia artificial, pero que además puede crear algo nuevo a partir de la información que se le da. No solo aprende y responde, no, sino que crea, que es algo que antes se le atribuía solamente a los humanos, ¿no? Entonces, crea, pero no solo texto, sino que también puede crear imágenes, música, incluso código de computadora. ¿sí? Estos modelos al igual que la inteligencia artificial tradicional, aprenden de los datos, de los patrones y generan nuevos datos que están relacionados al conjunto de entrenamiento. Y es por eso que es importante saber cuál es la data que le damos. Eh, iniciamos la charla con un video, ¿sí? Que es eh, Beautiful the World, que es una canción hecha totalmente por AI. Porque hay un contest de, eh, de, de, de canciones hechas por AI en donde Australia ganó y esa es el video y la canción que estuvimos escuchando que está hecho totalmente por AI y en donde describimos uno de los usos de eh, la inteligencia artificial generativa, ¿no? Ustedes pudieron escuchar se combinan muchos instrumentos pero también se combinaron este, sonidos de animales sí por ahí por ahí apareció un koala, ¿no? Eso sería un claro ejemplo de inteligencia artificial generativa. Ahora, nosotros creemos, eh, bueno, nosotros mucha gente, realmente, este, en la universidad, el, el MIT Technology hizo esta predicción, en donde, eh, no, este, predice cuál va a ser la adopción de la inteligencia artificial generativa para el 2025, o sea, el siguiente año, y en el tipo de industria empieza a describir qué tan relevante eh, será o va a ser este en en, en este año, ¿no? En el, el siguiente año. Y por ejemplo, podemos ver que toda la parte que está en negro son que es que significa que para esta industria la inteligencia artificial es ahora una parte crítica de su funcionamiento. Quiere decir que sin la AI esta, esta empresa o no esas empresas de esas industrias tendrían problemas para seguir operando, ¿sí? Y podemos ver que se resaltan las empresas de finanzas, no con todo el mundo de las fintech y los datos y, y, y todos eh, los procesos que tiene que haber para minimizar los riesgos de detección de fraude y demás. Entonces, todos los que trabajamos en el mundo de finanzas vamos a estar bastante, bastante este, expuestos y... Este, de cierta forma también eh, impulsados motivados o obligados a empezar a entrar en este mundo de la inteligencia artificial. no y también tenemos obviamente todo el mundo de, de la tecnología no it ahora en otras industrias no va a ser tan crítico o parte de sus funciones pero va a ser una, gran, una adopción en gran escala no. Y eso lo podemos ver en todas las industrias de marketing y publicidad. Así que todos los marqueteros presentes y la publicidad sabemos que también vamos a estar involucrados en todo lo que tiene que ver de inteligencia artificial. Así que tenemos que estar listos y preparados para, eso, para ese momento. Bueno, que ya no falta nada, que es el siguiente año. Y también para la parte de este desarrollo de producto. En general, podemos ver que ninguna de las industrias... Las grandes industrias se escapan en tener la inteligencia artificial como un punto clave y crítico para nuestro funcionamiento o una gran adopción. ¿sí? Ahora, hay algunas cosas y conceptos que han empezado a cambiar en los últimos años con todo este boom de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa. ¿sí? Eh, antes hablábamos, quiero que mi empresa sea data driven, ¿no? data driven y poner este, eh, los datos y la información en el centro, el centro de la toma de decisiones, ¿no? Ahora ya no estamos hablando de este, de, de este concepto de data-driven, estamos hablando de otros conceptos en donde ya pasamos a hablar de AI-driven company, ¿sí? Una empresa que no solo pone los datos en el centro este, y los usa para tomar decisiones y conocer más a sus clientes, sino que ya empieza a utilizar algunas herramientas de inteligencia artificial como recomendaciones de productos, como lo hacen Netflix, recomendaciones de series y películas, ¿no? Y, y lo pone eh, como un uso extensivo de esa herramienta, ¿sí? Esa sería una AI-driven company, ¿no? Y luego tenemos otro concepto que empezaba a aparecer que es una AI-first company, que no tan solo pone el centro a los datos, hace análisis de sus clientes, recomienda productos, sino que crea productos y servicios de AI para que otras empresas o personas empiecen a utilizar AI. Y aquí le voy a hacer un poco de publicidad a Google, perdón, pero Google sería considerada como una empresa AI First porque crea productos desde ¿no? de, de sus varios este, unidades de negocio, sea en cloud o sea en ads, crea productos para que las empresas creativas utilicen este, la inteligencia artificial dentro de los productos que nosotros comercializamos. ¿sí? Entonces estamos hablando de AI First. Sé que todavía estamos como un poco lejos de eso. Eh, pero quería que sepan que ya no solo estamos hablando de una empresa data driven, sino que estamos hablando ya de algunos otros conceptos más relacionados a la inteligencia artificial. Ahora, esto es solo el comienzo, ¿sí? Nosotros tenemos algunos, este, bueno, no algunos, son cinco, que son los fundamentos, ¿sí? Que son, que son la base de todas las cosas que han empezado a creerse, porque esto es solo el principio, ¿no? Como fundamento tenemos el Internet que fue un gran disruptor, que es un gran disruptor, eh, todo el mundo de las redes sociales, todo el mundo del acceso de telefonía mobile, 5G y la conectividad, todo el mundo de cloud, de procesamiento en la nube, almacenamiento y demás, y todo el mundo de lo que nosotros estamos familiarizados bastante más, que es el big data analytics. La combinación de todas estas estos fundamentos, estas ciencias fundamentales traen muchas otras ramas de cosas que veremos próximamente. Son muchísimas ramas, pero pueden ver que hay muchos futuros escenarios y hay muchos otros, este, eh, digamos que, eh, no sé si ciencias, pero tendencias que están empezando a eh, desarrollarse, que tienen su fundamento en estos cinco este, foundations, ¿no? Como es la impresora 3D, la Internet de las Cosas, los sistemas cognitivos, la nanotecnología, y tenemos todo un abanico de cosas nuevas que se vienen. Esto, estamos, esto es solo el principio. Ahora, ya para pasar en un rato a, a, a la parte práctica, eh, ¿cuál es el impacto de la inteligencia artificial en el PBI? O sea, no estamos hablando solo que la inteligencia artificial está cambiando nuestras vidas, la forma en que vemos las cosas, las formas que interactuamos y, y, y nuestro trabajo y las empresas y demás, sino que está impactando también, obviamente, a nuestros países, a nuestra economía, y finalmente al desarrollo de, este, ¿no? de, de, del mundo. Y podemos ver en una base este, cómo es el, el crecimiento del PBI. Sin inteligencia artificial, y podemos ver el, eh, si suponemos que sigue creciendo a los niveles que está creciendo, cómo es el impacto, ¿no? Viendo que, obviamente, Estados Unidos, lugar donde hay este, mucho crecimiento líder en tecnología, es uno de los pioneros en donde este, la inteligencia artificial impacta positivamente al PBI de este país y lo hace mucho más rico. Acá no aparece ningún este, país latinoamericano, eh, pero tenemos a otras grandes este, potencias en el mundo de la tecnología, como tenemos a Finlandia y terminando en Italia. ¿no? Entonces, para cerrar, que AI es, eh, tiene un impacto eh, en nuestros países. Para terminar, no olvidarnos que cuando estamos hablando de nuestras empresas, eh, la inteligencia artificial básicamente nos ayuda a cuatro cosas. ¿no? Primero nos genera un beneficio porque vamos a incrementar nuestro rendimiento y competitividad, que es lo que decíamos que tenemos que empezar a adaptarnos e empezar a integrar nuestro mundo tradicional con el mundo este, online, virtual, para generar un beneficio y mejorar nuestro este, rendimiento y competitividad. Ahora, también para ser sostenibles, ¿sí? Porque tenemos que estar listos y preparados para la entrada de competidores y la inteligencia artificial es un diferencial en nuestras empresas, ¿sí? Para generar crecimiento, ¿no? Para generar a la nueva economía digital y todo lo que es el mundo smart, ¿no? Y drivear el crecimiento de nuestras empresas. Y finalmente, para la innovación, que es el tema eh, de, de este webinar, ¿no? Crear disrupciones con nuevos productos, nuevos servicios, hacer de forma distinta los procesos que yo ya hacía y establecer y o establecer nuevos modelos de negocios ya no solo este cobro por un por el mundo offline sino también empiezo a drivear o generar productos y servicios en el mundo off, este online y empiezo a generar no mayor beneficio para mi empresa eh, ahora voy a, a a presentar un ejercicio eh, de este y es algo que, que lo pueden hacer: es, es, es este código abierto. Pero bueno, no sé si saben, pero nosotros, o sea, Google también tiene eh, una AI generativa que se llama Gemini. De hecho, se está integrando a muchos productos para los que puedan conocer. Loop, Looker, por ejemplo, se está integrando en Looker. Lo tenemos ya en Android, en los celulares que tienen Android. Eh, y este pues también nosotros tenemos un producto eh, o todos los productos de Google que, que es Google Sheets eh, que se parece a es una hoja de cálculo como la de Microsoft ¿no? eh, como el Excel eh, pero es de propiedad de Google y los voy a les voy a presentar acá esto está hecho por un amigo mío del trabajo eh, estar acá que se llama Henry ahí si quieren lo pueden seguir en LinkedIn nosotros en Google estamos empezando a tener roles que se están dedicando específicamente a la búsqueda de eh, cómo empezar a utilizar todo este boom de herramientas nuevas en ayudarnos a hacer mejor nuestro trabajo. ¿No? En ese sentido, se desarrolló esta, esta plantilla eh, que ustedes también lo pueden hacer, es bastante simple, eh, que eh, incorpora a Gemini 15 como una fórmula, Dentro de nuestra hoja de cálculo, ¿sí? Lo cual es bastante innovador porque nos permite, ¿no? este, Empezar a este, automatizar o programar cosas con también la ayuda de Gemini. Entonces, en este caso, lo que, lo que hice un ejercicio simple, aquí, este, pues acá hay algunas instrucciones de cómo tener este, esta extensión, porque es una extensión. Eh, de API Script eh, y podemos crear un, un, una llave en Google AI Studio para poder empezar, acá, acá están los dibujos, para poder empezar a correr este, nuestras consultas a Gemini de forma gratuita, ¿sí? Que nos da un límite de consultas eh, esto me, me parece que era por cada cinco minutos este, acá está eh, y pues es que ya queremos empezar a hacer muchas más consultas desde un punto de vista laboral no eh, ya podemos empezar a pagar y aquí están, están los costos no este que es, es acá este es, este es el, el libre que, el que, es, el que estamos usando y podemos utilizar 50 requests por días no este y trescientos mil tokens por minuto eh, con, con esta versión de, de Gemini y acá hay una, otra opción eh, de pago en donde obviamente la cantidad de consultas y la rapidez en la respuesta es mayor. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con este caso? Nosotros como analistas de datos que estamos relacionados con un, mucha información, eh, a veces puede que nos cueste eh, un poco en sacar, ¿no? O nos dicen, quiero saber el insight de estos datos, ¿no? Entonces... Nosotros tenemos fuentes internas, fuentes externas. Para el caso de este ejercicio, voy a tomar a Plaza Bea. En este caso, Plaza Bea no es que me haya pedido que les haga este análisis, por favor. Es, voy a utilizar Data Libre. Algunos conocerán este, Google Trends. Google Trends es la plataforma en donde Google les permite, nos permite visualizar las tendencias de búsquedas relacionadas a, 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 a un tema o a una empresa y nos va diciendo cuál es este, eh, la, la, la tendencia de las búsquedas eh, eh, web en, de, 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 de este concepto que yo estoy tratando de buscar. En este caso, yo puse seleccioné en Perú, en los últimos 30 días, para todas las categorías, quiero saber cómo fueron las búsquedas de Plaza Bea, ¿sí? en el mundo web que estamos hablando en Google Search. Ahora, lo que me dice eh, aquí, estos datos están indexados, no se sabe la cantidad de búsquedas, ¿no? Pero el 100 sería como que el máximo valor que tuvo Plaza vea en búsquedas y esto fue el primero de agosto y fue como 100, ¿sí? Después de eso, las búsquedas bajó, habrá que ver, ¿no? De repente alguien este, que trabaja ahí o buscar alguna noticia, ¿qué pasó el primero de agosto para que Plaza vea tenga un pic de búsquedas? Esto nos sirve también para, si es que hacemos alguna este, campaña en nuestras empresas, ver si es que efectivamente eso ayuda a aumentar las búsquedas, pero independiente de ese tema, para este ejercicio, esta herramienta nos va a ayudar a sacar los datos para poder alimentar a nuestro Gemini, ¿sí? Ahora, luego podemos ver que las búsquedas, hasta lo que fue el día 16 de agosto, esto este es un estimado, o sea que hasta hoy, eh, fueron como 45, ¿sí? O el 45% de las búsquedas sobre Plaza Vea eh, fue el 15 de agosto respecto de lo que fue el 1 de agosto, ¿sí? O sea que es, es, tenemos menores volúmenes de búsquedas respecto de lo que fue este PIC el 1 de agosto. Ahora. Esa no es la parte que nos, que, que nos vamos a centrar. Acá también me describe un poco sobre la parte de dónde es que se realizó la mayor parte de las búsquedas, pero esta es la parte que nos interesa, ¿sí? Acá nosotros podemos tener cuáles fueron las consultas más importantes relacionadas a este término de búsqueda, ¿sí? Y nos dice Plaza B, a todos y todo demás, y también tenemos el, el aumento. Quiere decir que estas son estas búsquedas que han empezado a crecer bastante eh, eh, en los últimos 30 días, ¿sí? Ahora, este botón de aquí eh, me permite descargarme, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me puedo descargar y me va a empezar a descargar un archivo eh, que me va a decir esto mismo, ¿no? Plaza B a 100, TOTUS 5 y demás. Esta información yo la voy a cargar acá, ¿sí? En la parte de Gemini y yo ya lo cargué y le voy a decir, mira, las búsquedas top, perdón. Acá está. Las búsquedas top, o sea, no los que estábamos viendo en Google Trends, que es las partes de las búsquedas más más grandes, más voluminosas que están relacionados a, eso, a ese término que tú me diste, Plaza Vea, es la búsqueda Plaza Vea en sí con 100 luego tenemos a un totus con 5, un plaza de a un metro 4, el plaza de Perú, y así, ¿no? Hace una serie de búsquedas relacionadas. Ahora, también me descargué los rising, que son esos términos que están creciendo bastante en los últimos 30 días, y los puse acá, ¿sí? Ahora, con esto, eh, yo puedo simular ser alguien, ¿sí? Puedo empezar a ser, eh, puedo, puedo decirle, mira, yo, estuve, dame una respuesta en lo que sea, como si fueses un analista de datos. Eh, dame una respuesta o sáqueme un insight de esta información, como si fueras el director creativo de una agencia. ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, eh, lo que yo le digo es que tengo un desafío de negocio, porque al final nosotros, los analistas o los que estamos metidos en el mundo de los datos, recibimos, un, recibimos enunciados como este, ¿no? Mira, ¿qué pasa? que tengo un problema que Plaza Vea, o sea, o que la gente, los consumidores potenciales no ven a Plaza Vea como un producto donde pueden encontrar o como una tienda donde pueden encontrar productos de retail, sea retail como eh, todo el mundo de tecnología y este fashion, moda. Lo asocian muchísimo con un supermercado, pero la verdad es que Plaza Vea también vende otros productos, vende moda, vende televisores, vende este electrodomésticos y celulares. Entonces, quiero empezar a este, potenciar el, el, la asociación de mi marca con estos otros productos tradicionalmente relacionados a retailers y no con supermercados. ¿no? Entonces, yo puedo poner este desafío de negocio, pero también podría poner otro desafío de negocios, como mis clientes están yendo, eh, mis clientes no aceptan mi producto, no compran, mi ratio de compra es bastante bajo, X y demás. Ahora, lo genial de esto es que se pueden hacer este tipo de programaciones. Sí? Y como nosotros vamos a este a hablar sobre el mundo de retail, lo primero que yo les dije aquí y perdón que está en inglés porque este esto funciona en inglés y en español, pero muchas veces todavía el inglés está, está trabajando un poco mejor, ¿sí? Igual se, si es que y esto es porque no he tenido tantos datos para entrenarlo, pero en caso este ustedes tengan muchos datos se puede entrenar en español y va a funcionar bastante bien. Ahora, lo que primero que le digo es para poder limpiar un poco esta información porque son datos que yo no he limpiado, que yo no he generado, sino que me he descargado de, este, de Google Trends. Lo que le digo es por favor, bueno no le digo por favor, pero le digo limpiame esta lista de este, top búsquedas y top eh, rising, este no búsquedas y solamente deja los términos de búsquedas que estén relacionados con el mundo de retail. Eh, el consumer electronics, ¿no? ese todo el mundo de tecnología y, 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 y electrodomésticos o moda, ¿sí? Eh, y este me dice, ah, pues lo limpia y me deja solamente este, las queries o las búsquedas que yo me descargaron relacionadas a ese tema. Y aquí es donde empieza la magia. Le digo, le creo un personaje a Gemini y le digo, tú eres un analista de retail, ¿no? Y de consumo. Y estas son las búsquedas que he encontrado relacionadas a Plaza Bella. Ojo, que aquí puede ser cualquier otro data que ustedes tengan. sí sí eh, y, le, y le adjunto esto, esto que la, 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 dat, la lista de queries limpias, ¿no? las top rising y, este, eh, y las top búsquedas ¿no? en volumen. Y le digo, identifica los patrones este, ocultos ¿no? o los insights de estos términos. Y presenta tus descubrimientos como si fueses un, este, un analista eh, eh, relacion, relacionado a, a cliente, ¿no? Como a comportamiento de consumo de cliente. Y preséntalos hacia el equipo de marketing de un retailer este, líder en el país, ¿no? Y le digo, cita. Sí, acá le digo, cita este término que está, eh, ¿no? que soporta esta evidencia del insight que estás encontrando y dime si es que es un top término o si es que es un rising término. ¿no? Y omite cualquier recomendación que tú puedas tener, más bien enfócate en el insight en sí. Y le digo también, acá, dame el resultado en español. ¿sí? Ahora, este es el prompt. Este es el, el, la programación. Eh, y acá es donde yo le digo, ok, yo, yo esto lo dejé programado solamente como texto, ¿no? este Con este los top-rising variables, dependiendo de lo que yo voy a poner. Y acá le dije, se lo mandé a Gemini, ¿no? Con esta función, ¿no? Eh, y le dije, eh, si es que hay información, por favor, utiliza Gemini 1.5. Y este es el prompt no, el de acá, el que yo acabo de construir. Ahora, ¿qué es lo que me sale? Me dice, "Insights de consumidor en el sector retail peruano." Ajá, porque yo le di eh, búsquedas de Perú, ¿no? Y me dice, acá me dice los insights. Hay alto interés de campañas promocionales y descuentos, ¿no? Para esto sabemos que el 15 de julio fue el Cyber Wow, ¿no? Hay evidencia como Cyber Plaza Vea, Cyber Plaza wow, eh, Cyber Cyber Wow, ¿no? Y acá me, indiz, me indica a qué a qué no este a qué a qué me refiero si es que era el rising o el top no que indica un fuerte interés del consumidor en ofertas y eventos promocionales online no que me, me dice esta es la evidencia y este es el insight los consumidores peruanos están altamente motivados por descuentos y ofertas especiales en, 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 especialmente en contexto de campañas como Cyber ahora me dice también hay evidencia y me dice cuáles son las queries y el insight, ¿no? El insight número dos. Existe una oportunidad para capitalizar la demanda de productos tecnológicos y juguetes, especialmente si se vinculan con ofertas especiales de eventos promocionales. ¿No? Y así me empieza a decir uno a uno cuál es la evidencia, ¿sí? Que son los términos y los volúmenes que les di, y cuál es el insight que encuentra este, relacionado a eso. Ahora, esto no queda ahí, ¿no? Porque yo le puedo decir luego, ajá, ok, ahora... Tú, Gemini, eres un director creativo y quiero que me generes cinco hipótesis para probar, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos, este, no viene alguien y nos pide algo, pero no nos dice las hipótesis. Nosotros tenemos que empezar a ver qué podría ser. Entonces, acá como puse un director creativo, puedo decir: tú eres un, un data science tú eres un analista de datos. Genérame cinco insights. Eh, analíticos para poder testear, ¿no? Y recomiéndame los mejores experimentos, por ejemplo, para poder validar esas hipótesis, ¿no? Y en este caso le estoy diciendo: ahora tú eres un creador, un director creativo, ¿no? Eh, ¿Cuáles podrían ser algunas hipótesis para empezar a probar? Y acá me dice, ¿no? Ajá, podemos probar el concepto de posicionarnos a Plaza Bea como el destino principal para el Cyber CyberWow. Y me empieza a dar una serie de, este, de recomendaciones basadas en los insights anteriores. Me dice, mira, basado en el insight número uno y dos, te puedo decir esto. Y te doy una uh, recomendación de cómo ejecutarlo. Esto luego me da el dos y basado en varios insights, ¿no? Y acá he generado este algunos, este, hipótesis. Y finalmente, puedo hasta hacer un briefing, si yo soy, quiero decirle a, a, al equipo, mira, eh, de acuerdo a los datos que he analizado, que he encontrado, creo que puedo, podemos empezar a esto, ¿no? El, teniendo el objetivo, podemos crear este concepto y podemos ir mirando todas estas cosas que podemos ir probando. También veíamos una gran asociación de Kimberly García con Plaza Bea y, pues, está lo que nos dicen hoy está bastante bueno, empezar a, a, a vincular a Kimberly con la compra de los productos electrodomésticos y ropa, que es justo son las categorías donde Plaza Vea quiere posicionarse, y vamos a empezar a generar a, este, confianza y aspiración en el público. ¿No? Entonces, esto de acá es un breve ejemplo de lo que vamos a poder ver eh, en este, en, en, en este máster, que no solo va a estar centrado en las tendencias y lo que está pasando en el mundo, sino también. Y voy a dejar presentar, sino también en cómo podemos empezar esto a, a usarlo en nuestro día a día y ser el factor de cambio en nuestra organización. ¿sí? Y que no nos agarre, obviamente, desprevenidos, sino que empecemos a anticipar nuestro este, propio entrenamiento. Y ahí terminé. Creo que pa pasamos a la parte de consultas. Muchas gracias a la profesora Leslie Lugo. Eh... Les podíamos, eh, les mencionamos, como les eh, señalamos además a los participantes que eh, pueden enviar sus consultas a través del chat para que eh, se la compartamos a la profesora y, y eh, las esté eh, resolviendo, por supuesto, en estos minutos, ¿de acuerdo? Mientras esperamos la posibilidad de contar con sus consultas, vamos a complementar con la parte eh, comercial, ¿sí? Permítame, profesora Leslie, compartir a mi pantalla un momento, por favor para poder darle ahora pase a Josmari Sánchez, que nos acompaña en estos momentos. Permítanme, ya, ya se puede reflejar la pantalla. Bien, vamos a complementar entonces la información después de toda esta presentación que nos ha brindado la docente Leslie Lugo. Vamos a dar el pase ahora a Josmari Sánchez, quien nos va a precisar eh, eh, justamente algunos alcances adicionales sobre el máster internacional en Data Science. Josmari, buenas noches, podemos escucharte. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos los asistentes a este webinar. Vamos a aprovechar la oportunidad para ampliar un poco más la información sobre este maravilloso máster internacional en Data Science e inteligencia artificial, que es sin duda alguna el más completo que tenemos el gusto de poderse los brindar a todos ustedes para como bien lo dijo nuestra ponente Leslie Lugo, puedan revolucionar tanto sus carreras como también las organizaciones en las cuales cada uno de ustedes se desempeña. Por favor, Diego, para pasar a la diapositiva. Ajá, ¿por qué estudiar nuestro máster? Este máster viene, eh, como su nombre lo representa, a innovar, ¿no? No viene a aplicar o tal vez enseñar las herramientas que ya vienen desde hace algunos años atrás y también nosotros venimos enseñando, sino ya venimos a revolucionar, ¿no? Todo ese aprendizaje, a presentarles todo aquello que está de alguna manera transformando las organizaciones y que ustedes puedan anticipar, como ya nos dijo nuestra docente, y puedan inclusive ser pioneros líderes de esos cambios dentro de las organizaciones. Tenemos una plana docente internacional que también está conformada por especialistas nacionales y que todos son líderes, líderes en sus organizaciones, también en la comunidad analítica de Latinoamérica. Más adelante vamos a ver a detalle cómo está integrada esa plana docente internacional. Asimismo, ofrecemos una cuádruple certificación. ¿Qué quiere decir esto? Este máster está dividido en módulos. Cada curso que integra este módulo va a ser evaluado porque es, una, es un máster bastante práctico donde ustedes van a poder desarrollar y van a poder demostrar sus conocimientos y obtener progresivamente una calificación. Los tres máster que vamos a otorgarles son el máster internacional en Data Science e Inteligencia Artificial, que es por aprobar, el, el máster en general. Tenemos la especialización en Machine Learning for Big Data, que justamente es uno de los módulos más innovadores porque antes no se aplicaba tanto para Big Data, ahora sí. Y tenemos la especialización en inteligencia artificial generativa. Como bien ustedes saben, cada día está más en auge todo lo que tiene que ver con este lenguaje de LLM, como ChatGPT, por ejemplo, que ya todos lo conocemos, inclusive estoy segura que ya todos lo usamos también, y ustedes van a aprender a cómo ser desarrolladores de este tipo de herramientas. Y eh, una de las cosas más importantes es que tenemos un convenio con CERTIPROF, que es una certificación internacional que hace que esta capacitación, que este máster sea reconocido a nivel internacional para que no solamente les abra las puertas a nivel nacional, sino ustedes también tengan grandes oportunidades a nivel internacional y puedan de igual manera, ¿por qué no?, este, llegar a este, conseguir ¿no? esos, esos objetivos o puestos de trabajo que ustedes desean a nivel nacional, internacional, porque no mundial, no? Y esta certificación de CertiProf eh, lo van a poder optar todos los que lleven este máster este y es eh, certificado como experto en inteligencia artificial. También tenemos eh, una dinámica donde va a haber mentoría uno a uno. Ustedes van a tener una, mento una mentoría personalizada para que puedan ir avanzando para que puedan ir desarrollando esos proyectos integradores tanto de ciencia de datos como de inteligencia artificial que forman parte del máster. Así que siempre de inicio a fin ustedes van a estar acompañados por eh, un profesional destacado en la industria. Asimismo, también tenemos eh, una metodología en DMC bastante importante porque es una metodología donde analizas, innovas y transformas. Lo mejor de nuestras capacitaciones es que no solamente. Ustedes van a aprender a cómo se aplican herramientas, sino lo más importante es que ustedes van a aprender a analizar. Ya sabemos todos los aquí presentes es que los datos no tienen valor hasta que no tengamos la capacidad de analizarnos, de descubrir esa información que se esconde detrás de los datos y que solamente con eh, análisis, con esa perspicacia de nosotros como profesionales, podemos llegar a descubrir y transformar la organización con esa información que a simple vista. No se ve y esa es la manera de poder transformar, ¿no? Entonces, esa es la metodología que destaca ADM6 y son las capacidades que ustedes van a adquirir con este máster. Y también vamos a tener una jornada internacional en Data Analytics. Eh, va a haber un evento diseñado al cual ustedes van a tener acceso, donde se va a reunir toda la comunidad analítica, tanto nacional como internacional, y nuestros alumnos de este máster van a tener ese acceso VIP para esta jornada internacional, para este evento de gran envergadura a nivel nacional, ¿no? Así que también es importante destacar que va a haber un Data Science Master Challenge, ¿no? Va a haber dos proyectos, dos proyectos donde ustedes van a aprender metodología. Ya sabemos que los conocimientos no son suficientes. Tenemos que tener metodología para poder nosotros desarrollar proyectos, proponer proyectos dentro de una organización. Lo van a aprender tanto para un proyecto en ciencia de datos, otro para inteligencia artificial y va a ser aplicado para casos reales de empresas aliadas como lo son Tienda Pago y Cunan. Diego, por para pasar a la siguiente diapositiva. Ok, entonces lo más importante, ¿no? ¿Cuándo vamos a dar inicio a este máster? Este máster internacional de inteligencia artificial y ciencia de datos ya viene inscribiendo a profesionales desde hace eh, más de un mes y ya nos acercamos a la recta final. Eh, ya estamos a, al inicio, a puertas del 29 de agosto, vamos a dar inicio a este martes, perdón, a este máster solamente son dos días de clases a la semana. Martes y jueves de 7 y media de la noche a 10 y media. Y eh, para ser sinceros con todos ustedes, ya estamos prácticamente en cierre de inscripciones. No son muchas las vacantes que tenemos porque ya venimos escribiendo hace más de mes y medio. Sin embargo, le traemos a ustedes una sorpresa para aquellos que se quieran animar en esta recta final a, sumar, a sumarse a participar en el Máster Internacional. Por favor, digo la siguiente diapositiva. Ok, la malla curricular. Tenemos una malla curricular bastante completa, una visión 360 grados de lo que comprende la, la, la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Primero, como pueden ver, tenemos un, un módulo introductorio, ¿no? Data Team Leadership. Muchos dirán, wow, ¿qué, ¿qué es eso, no? Suena un poco interesante. Y sí, bueno, cada uno de ustedes, cada uno de nuestros participantes, está llamado a que sea líder, a que lideren las organizaciones, a que lideren los cambios en las organizaciones, las propuestas a anticipar, ¿no? Creo que una de las palabras claves esta noche. Así que eso está incorporado en, nuestro, en nuestra malla curricular. Luego viene el módulo de estadística para ciencia de datos. Ya eh, todos los presentes tenemos en cuenta que sin estadística no podemos tener la capacidad de analizar. Es muy importante, es la base angular para poder desarrollarnos como científico de datos. Tenemos web scrapping y story. Muchos de ustedes ya deben conocer quizás esta herramienta de web scrapping. Ya sabemos que los datos que se encuentran en el Internet, que se encuentran disponibles en redes sociales, en otras páginas web, en otras plataformas, nosotros también las podemos utilizar a favor y hay herramientas para eh, llegar a ellos. Y eso es web scrapping. Luego vamos al módulo de Machine Learning for Big Data. Bueno, ya sabemos que los datos están revolucionando las organizaciones, que cada vez se necesita más capacidad, más tecnología para poder. Eh, tener la capacidad de poder manejarlos, de poder gobernarlos, de poder administrarlos, transformarlos, gestionarlos. Así que ya es muy importante que Machilene también se aplique para Big Data y es parte de nuestra malla. Luego viene lo que es Data Science y Business Impact. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente es aprender herramientas, sino hay que saber enfocarlas al negocio, tener esa capacidad de analizar también KPIs, eh, de manejar muchos temas de soluciones de negocios. Luego viene el primer, la primera parte del proyecto, que es el proyecto de ciencia de datos, que, como les dije, van a tener mentoría uno a uno para que lo puedan desarrollar. Luego viene lo que es storytelling. Es muy importante. ¿Por qué? Porque a la hora de yo poder proponer, de poder convencer, de, de gestionar y aplicar un proyecto, tenemos que tener esa capacidad de storytelling. Muchos proyectos no llegan a ver la luz porque no tenemos la capacidad de comunicar. La importancia del mismo, así que es muy, muy importante. Luego tenemos la parte de cloud fundamental. Eh, ya todos sabemos que la nube está revolucionando las organizaciones, muchas organizaciones nacionales e internacionales ya están migrando a la nube por el tema de eh, la capacidad de la tecnología, algunas facilidades quizás sobre herramientas on-premise. Así que un eh, máster, un profesional de inteligencia artificial y data science tiene que saberse desempeñar en ambos escenarios. ¿no? Luego viene lo que es deep learning en cloud, ¿no? Aprendizaje profundo. Ya ahí estamos en la parte más avanzada de, del máster. Esto es muy importante, ¿no? Poder manejar lo que es deep learning si es que queremos ser expertos en inteligencia artificial. Y en este caso también lo traemos en la plataforma de Azure, que es de Microsoft. También tenemos lo que es natural language processing. Muchos de ustedes ya seguro deben conocer lo que es text mining y herramientas similares. Así que eso también forma parte de nuestro máster. Luego viene lo que es MLoves Immersion y Machine Learning Engineering. Ya todos sabemos que, por supuesto, también se requiere de un sistema que dé soporte a, a estos modelos de Machine Learning, que también nos permita mantenerlos en, en producción. Y ya sabemos que Machine Learning Engineering es la capacidad también de poner a disposición de otros usuarios estos sistemas de Machine Learning. ¿no? Así que esto también está incorporado en nuestra malla. Luego viene lo que es LLM, como bien hablábamos, no, ChatGPT tiene esa capacidad de conocer cómo se desarrollan estas herramientas y por qué no desarrollar unas propias que se adopten a las necesidades de las organizaciones. Y ya para para cerrar, bueno, viene la parte de inteligencia artificial, de AI Roy, y este es quizás una de las partes más más innovadoras, por lo que está en tendencia en estos momentos. Y ya para cerrar, eh, con broche de oro sería el proyecto de inteligencia artificial. Es muy importante porque es un proyecto tal cual como se aplica en los casos reales, en las organizaciones actualmente. Así que les va a dar esa metodología que ustedes tanto necesitan para garantizar el éxito en cualquier proyecto. Ok, ahora nos vamos al panel de expertos. Ahí de primerita tenemos a nuestra ponente de hoy, a Leslie. Eh, que está allí representando también a uno de los líderes de acá nacionales. Tenemos también a Jennifer Garate, de Mercado Libre, bueno, Legis de Google, como ya nos lo comentó. También tenemos allí a dos ponentes de Argentina. Tenemos, bueno, a un ponente con descendencia polaca, ¿no? Pablo, en la Ikewish, de Data Governance Latinoamérica. También tenemos a Dagún show de YAPE, ambos son de Argentina. Por Chile tenemos a Luis Cuevas. Y luego tenemos a Jimmy Salazar, quizás muchos de los que están acá presentes lo conocen, un gran docente que nos ha acompañado por más de cinco años. Eh, Jimmy, que actualmente está en RIMAC. También tenemos a Daniela González de Colombia, a nuestro docente Edwin Aldana de México, que también nos viene acompañando desde hace más de cuatro años. Y tenemos a Pablo Yepes de Ecuador. Ok, ahora, bueno, la parte quizás más importante que tenemos para acá para brindarles a ustedes este máster internacional que ya está cerrando sus inscripciones, trae para todos los asistentes una promoción muy especial. Es un máster donde realmente el descuento más importante lo dejamos para este momento, para que todos aquellos que quieran cambiar su futuro, porque si no es hoy, ¿cuándo será? El futuro depende de nosotros, lo que yo haga hoy es lo que va a permitir que logre esos objetivos que tanto sueño para mi carrera profesional. Así que eh, traemos hoy para todos ustedes el 25% de descuento para que puedan aprovecharlo en la inversión final de este máster internacional. Tenemos todos los métodos de pago, tenemos todas las facilidades también para que lo puedan hacer si quieren con financiamiento, ya sea de manera interna con nosotros, con DMC, tal vez a través de los convenios internacionales. Tenemos convenios internacionales, perdón, convenios con tarjetas de crédito para BVA, para BCP, para NSClub. Club. En estos momentos le vamos a compartir ustedes eh, los datos, los números de teléfono de nuestros asesores comerciales para que ustedes puedan dirigirse a ellos, pueden preguntar sin ningún compromiso, tenemos todas todas las, las modalidades también tenemos para nuestros alumnos extranjeros las plataformas necesarias para que puedan participar, también tenemos para ellos planes de financiamiento, así que pueden consultar sin ningún compromiso para que ustedes puedan indagar un poco más para que puedan considerar su participación, puedan aprovechar estas últimas vacantes que nos quedan, ya para cerrar las inscripciones de este Máster Internacional. Está todo listo para iniciar este 29 de agosto. Ahí llevo por fila. Uh -huh. Bien, gracias. Era la, la última ya, ¿verdad? Eh, sí, 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 era, era la última. Eh, gracias Josmario por complementarnos la información respecto a los costos, las inscripciones, ya lo saben, pueden eh, revisar en este momento el chat de, de DMC justo en la plataforma de Zoom, donde ya estamos o vamos a estar compartiendo los datos para que se pongan en contacto con el equipo de asesoría comercial de DMC y así van a tener la posibilidad de poder conocer un poco más de detalle. ¿Sí? Les voy a sí. leer los números que pueden encontrar en este momento en, en la parte inferior del chat, el de Miguel Ore, que es nuestro asesor especializado. Su número es el 981-459-715. De una manera mucho más práctica, simplemente le dan clic al enlace que aparece. En, en la parte inferior del chat y les va a abrir a una nueva ventana de WhatsApp donde van a poder ponerse en contacto con Miguel Ore. Asimismo, contamos con la asesoría de Emi Bernardo. Eh, su número es el 936-753-732. Del mismo modo, con un clic nada más en el link que aparece en la parte inferior del chat, van a poder ponerse en contacto con ella para que les resuelva diversas preguntas que seguro queden por parte de ustedes. Sí. Veo que han aparecido algunas preguntas, eh, algunas que están vinculadas más hacia la profesora Leslie Lugo y se las voy a pasar a leer para que las pueda responder. Les agradecemos a los que nos están llegando con la presentación y voy a comenzar con la de Helio Peralta. Dice lo siguiente. Gracias, Leslie. En Perú... ¿Qué tan rápido vamos implementando soluciones de inteligencia artificial, sobre todo en otorgamiento de créditos? Sí, ahí yo justo también la había leído. Eh, en realidad, eh, bueno, Elio eh, es un ex compañero mío. Este, en la banca tradicional, la verdad es que las soluciones de inteligencia artificial se utilizan hace mucho, pero en su forma más, más básica. Eh, porque todo esto está regulado, ¿sí? Hay un, un, un regulamiento en el que se hacen auditorías a los bancos y entonces pues no pueden salir de estos lineamientos. Sin embargo, en toda la parte de fintech, ¿sí? Y todas estas ahora nuevas formas como este, las billeteras y demás, y, y, y YAPE y pling y demás, este, ahora es mucho, mucho más rápido. No te podría decir exactamente cuántas empresas son, pero esta, esta, esta innovación ha salido a, a, a romper muchos de los paradigmas de la banca tradicional y se están haciendo otorgamientos de créditos mucho más rápidos, eh, combinando la data y sobre todo digitalizando la información para poder tener respuestas más rápidas y no pues una evaluación que podría durar varios días en un banco. Eh, yo puedo leer las consultas, este, no, 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 no te preocupes. Este, la siguiente consulta eh, es sobre si es que la AI va a desplazar a los especialistas en ciencia de datos. Eh, lo que hablábamos, ¿no? Este, un ejecutivo o la AI no reemplaza a los ejecutivos, ¿no? Un ejecutivo es reemplazado por otro ejecutivo que sabe cómo usar la AI. En ese sentido, eh, la respuesta, en mi opinión, es que no, pero sin embargo, nuestro rol va a cambiar. Ya no somos o no vamos a ser un, un, un data science que está enfocado en hacer el modelo per se. ¿sí? Vamos a hacer el data science que sabe utilizar las herramientas, que es capaz de entender bien el negocio, que es capaz de buscar nuevas fuentes externas de información con estas herramientas, como hablaban, ¿no? por ejemplo, de web scrapping. ¿Cómo añado nueva información a esta toda que tenía antes? Y sobre todo, ¿cómo empiezo a. Eh, generar hipótesis, ideas e ir probando, porque ya el límite no va a ser la programación o meterme en la data en sí, eso va a ser más fácil y por lo tanto tengo opción, si es que antes probaba 10 modelos, voy a poder probar 20, 30, porque las herramientas las voy a tener y van a ser cada vez más fáciles de usar. Ahora, esa es la diferenciación en la data que le damos y en la cantidad de hipótesis que yo puedo hacer y por otro lado, cómo es que implemento. Esta, esta parte que eso no lo va a poder hacer ninguna inteligencia artificial. Sí, eso lo vamos a seguir haciendo nosotros. Eh, ¿Qué lineamientos recomiendas para iniciar el uso de la AI Gen en una empresa? Este, pues realmente eh, si, las cosas siempre funcionan si es que viene desde arriba. ¿sí? Eh, el tema es que a veces es difícil pues que de un momento a otro nuestro VP, ¿no? el CEO de nuestra empresa, y venga y dice, bueno, vamos a empezar a hacer AI. Entonces, muchas veces somos nosotros los que poco a poco empezamos a incorporar nuevas formas de hacer nuestro trabajo, de, pero sobre todo demostrando ese valor, ¿no? Es decir, Mira, gracias a esto, reduje la cantidad de emails que tenía que responder de dos horas a diez minutos, ¿no? Y, es, y así ir escalando. Entonces... ¿Qué es lo que proponemos? Empezar de chiquito y luego, cuando obtengamos un primer resultado, ir hacia arriba y, y fomentar desde arriba la implementación eh, de más herramientas de inteligencia artificial. ¿no? Si es que ya no en sus empresas, ya no viene desde arriba. Eh, luego hay una parte que es para Mari sobre el tiempo que dura el máster. Y luego hay otra pregunta de Juan Carlos. Ahora, sobre los proms. Yo no estoy segura si puedo compartir todos los prompts. Lo que sí puedo compartir es. Se le fue su audio, profesora. Sí, se mutió el audio de, la, de Leslie. Ay, perdón, perdón. Sí. Este eh, lo, lo que les decía es que sí, no sé si es que puedo compartir todo, eh, pero de todas maneras puedo compartir esto: eh, que la herramienta que utilizamos es Google Kits. Luego, este, la función es Gemini 1.5 o Gemini 15 ahí. Eh, y pueden conseguir esta API para empezar a, a, a hacer estos, este, estas consultas gratuitas en esa, en esa URL de AI Studio. ¿Sí? Y ahí creo que no hay ninguna pregunta más. Y ahí también para complementar la pregunta, ¿no? De cuál es la, la duración del máster, es de ocho meses. Este máster contiene 64 sesiones, son dos sesiones por semana, ¿no? Lo que, eh, lo que serían en total 32 sesiones y eso ya eh, en meses sería ocho meses la duración del máster internacional. Listo, muchas gracias profesora Leslie Lugo, gracias a Yosmari Sánchez también por precisarnos, eh, darnos los detalles. Y una última pregunta de Gonzalo Nureña, de pronto para no quedar, eh, quedarnos eh, sin esa, le doy el paso a la profesora para que pueda contestarla. Sí, ahí justo la acabo de leer, pues el máster, Gonzalo. <laughs> no, eh, Bueno, hay distintas formas de empezar a, a, a meternos en este mundo, Ahora la limitante ya no es la información, hay mucha información disponible. La limitante es el tiempo, la credibilidad de esa información y el orden en el que la recibimos, ¿sí? Entonces nosotros po podemos ser autodidactas e ir a investigar este, y estar sobre todo bastante atentos de lo que está pasando... Pero si queremos acelerar ese proceso y queremos ir en orden, sí recomiendo meterse a un curso. Puede ser este DMC, obviamente, pero también hay otros más. ¿Por qué? Porque la información nos la dan curada, ¿sí? Eh, no tengo que ir a buscar en cinco páginas web que por ahí se contradicen y, y termino con más preguntas que respuestas, este, sino que viene de primera mano con gente que se dedica a esto, y viene de forma ordenada, pensada en alguien que recién está aprendiendo estos temas, ¿no? Porque a veces tenemos toda la información, pero está muy dispersa, desordenada. Entonces el orden es bastante importante. Esa sería mi respuesta, Gonzalo. Espero haberte ayudado. Gracias, Gonzalo, por la pregunta. También a la profesora Leslie Lugo, a Yosmari por brindarnos toda la información que correspondiente al máster internacional que ustedes eh, tienen en pantalla eh, la oferta comercial que les propone DMC con un eh, descuento del 25% y otros beneficios como pagar hasta en cuotas sin intereses con algunas tarjetas especiales, pero diversos financiamientos pueden eh, consultarlo con el equipo de asesoría especializada de... No duden en ponerse en contacto con, nuestros, eh, con, nuestro, con nuestro equipo. Hemos mencionado sus números de Miguel Oré, de Emi Bernardo, en este caso, y tendrán la oportunidad de poder ser parte de este máster internacional. Aún tenemos algunos cupos para que puedan sumarse, así que les invitamos a aprovechar esta oportunidad para seguir creciendo en el mundo de los datos a nivel profesional. Gracias a la profesora Leslie Lugo. Gracias a Josmari y por supuesto gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta jornada. Les invitamos. Justo estimado a... justo Diego, se sumaron sí, dos consultas vez, más. Realmente. Justo se acaban sí. de sumar dos consultas más. No sé si Dedy nos puede ayudar con ellos. De José Castañeda y Juan Carlos. Sí, ahí estoy leyendo. Eh mi opinión personal es que sí no vas a necesitar entender o a, a empezar a, a hacer código tan estricto como antes no porque va a ser un poco más simple las ux van a ser un poco más simples eh, el gran diferencial es saber qué cosas existen que se pueden hacer ¿sí? cada día se empiezan a crear nuevas cosas qué data puedo alimentar nueva que ya no he hecho y todo, sobre todo qué hipótesis puedo ir probando porque ya mi limitante no es el hecho de estar programando. Yo no voy a pasar cinco horas haciendo un código para correr una red neuronal, ¿no? Este, ya eso va a ser más simple, así que puedo correr muchas otras pruebas más para sacar la que mejor se ajuste. Esa es mi opinión personal. Veremos qué pasa en el futuro. Eh, y luego tengo una pregunta de Juan Carlos. Eh, si te va a ayudar a hacer herramientas, eh, no estoy segura si hacer herramientas, pero sí te vamos a dar herramientas que puedes usar para generar o para este, eh, no impulsar el uso de la AI en la educación. ¿sí? Eso sin dudas vas a empezar a ver el mundo de otra manera eh, porque lo vas a ver desde el punto de vista de alguien que va a ver simplemente datos y futuras aplicaciones, sobre todo en este rubro que este no es tradicional en el uso de la AI. Eh, pero ahí, si quieres este, responder, Josmari, esta pregunta sí. también puede ser para ti. Sí, gracias, Lili. Bueno, justamente eh, quería aprovechar, por ejemplo, la consulta de Juan Carlos, me pareció muy, muy interesante, porque también en nuestra gama nosotros tenemos un diploma que es de Data Science, de Inteligencia Artificial para Emprendedores, donde se enseñan herramientas sin código. Es, digamos, algo a nivel más macro para el entendimiento, para el análisis, pero sin ser tan desarrollador. Y me parece que se está como adaptando un poco más a las necesidades de Juan Carlos. Incluso Juan Carlos puede escribirle a nuestros asesores, porque ellos están capacitados para asesorarte, no solamente brindar información, sino también para orientarlos. Y DMC cuenta con todas las rutas de aprendizaje, ¿no? Tanto en ciencia de datos, data analytics, data engineer, data architect. Inclusive la consulta de, de Gonzalo Nureña. Eh, Gonzalo, eh, si todavía estás presente, te comento que hay muchas capacitaciones, especializaciones que te permiten iniciar. Puede ser de repente la especialización en Python for Analytics, si aún no conoces esta herramienta, si aún no has programado, para que aprendas desde cero, no solo la herramienta, sino aprendes a tener la capacidad de análisis, vas aprendiendo estadística en conjunto con la aplicación de la herramienta, ¿no? Entonces pueden consultar que les van a dar la orientación, ¿no? También se van a adaptar a las necesidades que ustedes tengan, al tiempo, al presupuesto, hay para todo, ¿no? Hay para eh, capacitaciones cortas, otras un poco más largas, más completas, hay diplomas, hay bootcamp, donde ustedes pueden aprender, ¿no? Depende del nivel, depende de las necesidades. Lo que sí, de verdad, hay para todos y pueden consultar de cualquier capacitación con nuestros asesores. Bien, gracias, Josmary, Gracias, Leslie, eh, por su eh, participación, por responder todas las preguntas que nos han enviado los eh, las diversas personas que han podido ser parte de esta charla informativa en pantalla les dejamos como despedida el, el, la promoción especial que eh, está trayendo DMC para esta oportunidad y además vamos a compartirles la fecha de inicio para que la puedan recordar, el 29 de agosto el 29 de agosto está comenzando, el horario está establecido, serán dos días a la semana martes y jueves en el rango de 7 y 30 a 10 y 30 de la noche. Les invitamos a seguirnos también en las redes sociales de DMC Perú para que estén al tanto de las diversas novedades que presentamos para ustedes. Así que no desaprovechen esta oportunidad. Gracias a cada uno de ustedes. Nos estamos encontrando en un próximo evento. Buenas noches. Permiso. Hasta luego. Nos vemos. Buenas noches con todos. you. <music>